nuevamente aquí desde este edificio, el nuevo ícono de la ciudad de Asunción, este edificio corporativo hermoso, con un diseño fascinante, nos recibe con los brazos abiertos para iniciar esta nueva aventura. Vamos a continuar lo que habíamos mostrado en el capítulo anterior, cuando fuimos a la Argentina, a la ciudad de Rosario. Vamos a continuar con esta aventura, en donde hoy vamos a mostrar las actividades que hicimos con Aolders. Aolders es un centro de aventuras en donde hay varias actividades. Rosario tiene mucho por ofrecer. Está hecha la promesa de que vamos a volver porque todavía hay mucho más para hacer en Rosario. Antes de iniciar con todo esto, quiero agradecer a los auspiciantes. Ellos son Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, IMAC para sus motocicletas ATV y UTV de la marca Cayo y la marca CF Moto. Gracias también a Bike Spirit Import Center para la marca Giant. No puedo olvidar a Extreme Plus, que cuida de nuestros vehículos con nanotecnología. Gracias también a Electrolyte Water, hidratación sin calorías. No puedo olvidar a quien me viste con prendas deportivas de primer nivel. Un gran saludo a la gente de Kappa, quien nos protege contra los insectos. Ines Flybody, protección real para un mundo real. Y por último, Yerba Mate Pajarito, con su sistema de hidratación Elipac, con la yerba mate suave, premium, con todos sus productos que siempre nos acompañan en todas nuestras aventuras. Y ahora está acompañando también a los más pequeños con el kit de Mi Primer Tereré. Vamos ahora hasta Rosario, Argentina, la ciudad en donde nació un ídolo, un grande, una persona que yo admiro mucho, el señor Alberto Olmedo. Yo que veo que tengo cachetes, tengo suelos. Veo que tengo candacitos. Pero no me queda mal, ¿verdad? Yo con un estiramiento, una levantada. ¿Tiene? La... Estoy en un lugar en el que me siento como en casa por todo ese espíritu de aventura, esa energía hermosa que se siente al entrar ya por esta puerta, Aolders, un lugar en donde hay varias actividades, una de ellas es la escalada. Voy a hacer escalada, pero va a enseñarme un profesor, si bien yo tengo ya alguna noción de lo que es la escalada. Hoy voy a tener clases oficiales. ¿Tu nombre y cómo vamos a iniciarnos en este maravilloso mundo de la escalada? ¿Qué tal? Yo soy Pedro y hoy lo que vamos a hacer va a ser una clase de introducción a la escalada en modalidad boulder. El boulder es una parte de la escalada en la que el medio de protección ante una caída es la colchoneta. Generalmente es escalado con cuerda y arnés, o si no, todo lo que es boulder se hace con colchón. Esta, en este caso, es el interior, también se puede hacer en la roca. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy son las técnicas básicas, más que nada, de escalada para poder progresar de una forma más o menos eficiente y divertirse, porque la finalidad en parte del deporte es pasarla bien, que si bien es un deporte muy completo porque involucra casi todo el cuerpo, es una forma también de dispersarse y poder compartir. Entonces, bueno, es como que es medio lúdico todo lo que es por la escalada, más o menos, dependiendo cómo uno lo enfoque, lo puede enfocar de forma deportiva o de forma más lúdica. Genial. ¿Y cómo empezamos todo esto? Haciendo un calentamiento. Así que, ¿empezamos? Dale, dale. Bueno, hacemos una pequeña pausa en nuestras actividades dancísticas y vamos a probar algo distinto con Aventura Extrema acá en Rosario. Ya el calentamiento es un desfuerzo de la gran flauta. Ya no sé si me va a sobrar energía para escalar. Estamos con las chicas, con las bailarinas del staff de Leticia Martínez. Mucho más que aprender a bailar. ¿Y cuál es la parte de mucho más que aprender a bailar? Bueno, hacer este tipo de cosas.
Estoy cansado, pero estoy feliz. ¿Por qué? Porque aprendimos nuevas técnicas de escalada, practicamos. Las chicas de la Academia de Danzas Leticia Martínez hoy hicieron mucho más que aprender a bailar. Se treparon por las paredes. Agradezco a Peter por todas estas nuevas técnicas que llevamos a Paraguay y por sobre todo por el tiempo y la energía positiva que nos tiró durante toda esta jornada de escalada aquí en Rosario, un lugar que tienen que visitar, a Olders. Gracias Peter por la buena onda, por la predisposición, aprendimos un montón. Bueno, ¿y cómo le viste vos a las chicas? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que me alegra que se hayan divertido mucho, que hayan podido disfrutar de lo que es un poco el boulder apenas empezando, pero sí, muy bien. O sea, gracias por la energía positiva que metieron todos. Es un deporte que tener un buen equilibrio te ayuda mucho porque es mucho más de destreza que de fuerza en realidad. Entonces, y por eso les vino muy bien. Y por sobre todo, es una actividad en la que siempre podés ir evolucionando. Es decir, no hay un límite. Siempre hay un desafío más grande, siempre hay un obstáculo más grande. Podés ir aprendiendo nuevas técnicas, nuevos destinos e ir desafiándote durante toda la vida porque no hay límite. Sí, es un deporte que tiene muchas ramas distintas. Más que nada, esto es todo lo que es en interior, pero todo lo que es en la montaña. Tenés un montón de variantes distintas, escalada con cuerda, escalada en hielo, en grandes paredes que se escalan muchos metros. Como que el montañismo en general es muy amplio y tenés un montón de cosas para descubrirlo, es como un mundo entero aparte. Genial. Algo que me sucedió a mí en particular es que obviamente acá tenemos un colchón espectacular. Tuvimos caídas de más de un metro y sin problema el colchón absorbe todos los golpes. Pero era como que me faltaba el arnés y la cuerda. O sea, nunca antes en mi vida había escalado sin un arnés, sin una cuerda, sin un casco, pero obviamente estamos en un ambiente controlado, estamos en un lugar en donde todas las normas de seguridad se cumplen, hay un colchón que absorbe todo, es espectacular, así que muchísimas gracias y ahora me queda solamente preguntarle a la profe cómo le vio a las alumnas fuera del escenario de ballet, cómo la viste a Pachi y a Vale. Súper bien, yo creo que realmente ayuda al tema del equilibrio, como dijo Peter, porque tiene mucha técnica en cuanto a dónde apoyas el peso del cuerpo como para ir subiendo. Y de esta manera entonces cerramos este hermoso momento de escalada aquí en Aolders. Y ustedes dirán, ¿qué es Aolders? Bueno, Aolders es al otro lado del río. Y ahí es donde vamos. Vamos al otro lado del río. Toyota. Creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente. Facilidad para estar conectado. Para empezar. Para hacer nuevos amigos. Facilidad para disfrutar. Porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. Rise es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Rise, la SUV fácil de conducir para una vida fácil de vivir.
Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas Agua de la Costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Se acerca la Semana Santa y es importante hacerte recordar de que Aventura Extrema tiene 15 atractivos distintos para que vos y tu familia, amigos, puedan venir y compartir una aventura extrema con nosotros. Son 15 actividades distintas. Ahora vamos a aprovechar para mostrarte algunas de ellas y que vos puedas elegir la que más te guste y venir a disfrutar del entorno natural que tiene la ciudad de San Bernardino y pasar un momento agradable en familia. Una de las actividades que más me gustan, además del buceo, que es mi pasión, es el ATV Aventura. Esta actividad hace que las personas puedan conocer el entorno natural maravilloso que tiene la ciudad de San Bernardino, porque gracias a las motos de cuatro ruedas, uno puede acceder a lugares en donde difícilmente podría hacerlo en otro tipo de vehículos. El ATV Aventura está diseñado para toda la familia y es un paseo que está auspiciado por Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Es importante mencionar también de que las motos que utilizamos son de IMAC, son las CF450. Así que si querés aventurarte y sentir la adrenalina de una moto de cuatro ruedas, vení al ATV Aventura, All Terrain Vehicle. Estamos en el Parque Etnobotánico del Hotel del Lago en compañía del staff de Aventura Extrema. Nos acompaña también Shisha y Piki. Vamos a realizar una de las actividades que está diseñada para toda la familia. Para chicos, grandes, altos, bajos. No importa qué edad o qué altura tengas, vos acá te vas a divertir. Este Parque Etnobotánico está situado en el legendario Hotel del Lago, fundado en el año 1888. Esta actividad consiste en puentes colgantes, tirolesa y rápel. Así que vení a disfrutar en familia, entre amigos, de esto que se llama arborismo.
En el arborismo nosotros estamos siempre seguros. ¿Por qué? Porque utilizamos los mejores equipos del mundo. Estos equipos son de la marca Petzl. Quien representa esto en nuestro país, Indalco. Así que la satisfacción está garantizada porque la seguridad está de la mano de Petzl. Y eso también se replica en la actividad de péndulo y en la de pared de escalada, en donde todos nuestros equipos son de la marca Petzl. ¡Más alto no se puede! No, men, yo estoy re loco. En Aventura Extrema, una de las 15 opciones que ofrecemos desde el turismo de aventura se llama ciclismo aventura y es justamente andar en bicicleta y recorrer caminos sensacionales de la ciudad de San Bernardino. Anímate a descubrir el entorno natural que tiene esta hermosa ciudad montado en una bicicleta. Este paseo es patrocinado por Electrolyte Water, hidratación sin calorías, porque durante esta actividad vas a necesitar estar bien hidratado. San Ber en bici se ve mucho más linda. Tenés la posibilidad de recorrer San Bernardino en bicicleta.
Toyota, creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente. Facilidad para estar conectado. Para empezar. Para hacer nuevos amigos. Facilidad para disfrutar. Porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. Rise es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Rise, la SUV fácil de conducir para una vida fácil de vivir. Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas agua de la costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Champions aren't made on roads lined with cheering fans. Champions are made in solitude. They're made in the off season. They're made when you're hurt and when you push back up for one more run. They're made as a team. In the cold. And when you finish second. Champions aren't born. Champions are not lucky. Champions are made. Te esperamos en esta Semana Santa que ya llega. Estamos siempre disponibles, pero ahora que vos tenés un poco de tiempo, podés venir, acercarte y hacer una de las 15 actividades. Elegí la que más te guste, la que más se adecue a tus necesidades, a tu satisfacción, y vení a disfrutar de una temporada de Semana Santa distinta con Aventura Extrema.
Tengo que despedir el programa, pero no puedo olvidar a quienes hacen posible todo esto. Justamente estoy en el nuevo edificio corporativo de Toyotoshi S.A. Estoy contento porque Toyotoshi ahora recibe a sus clientes en una casa totalmente nueva, moderna, renovada, cómoda, para que vos puedas elegir el modelo de Toyota que más te conviene. Tengo que agradecer también a Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la marca Cayo y de la marca CF Moto. Gracias también a Bike Spirit Import Center para la marca Giant. Tengo que recordar también a Extreme Plus, que cuida de nuestros vehículos con nanotecnología. No puedo olvidar a Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Yo estoy vestido con prendas deportivas de la marca Kappa, quien nos protege contra los insectos. Ines Flybody, protección real para un mundo real. Y por último, Yerba Mate Pajarito, que siempre nos acompaña en todas nuestras expediciones. Nos vemos el sábado que viene, puntualmente, a las 14 horas, por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema.